Ayer el presidente manifestó que se iba a reunir con muchos presidentes autonómicos de cara a mantener una posición común para el debate que se va a producir con el Gobierno de España de cara a la financiación autonómica. La intención del presidente es intensificar esos contactos que ya ha tenido y han sido públicos a lo largo del mes de octubre con comunidades autónomas con las que tenemos mucho en común, no ideológicamente, sino sociológicamente, ¿no? Tenemos mucho en común, especialmente el componente de ruralidad, como puede ser Galicia, Aragón, Castilla y León, Asturias, Extremadura. Ya les digo que se estrecharán más aún los contactos a lo largo del mes de octubre, porque el Gobierno de España anunció que a lo largo de noviembre presentaría el primer borrador, la primera propuesta de esa financiación autonómica, que ya saben ustedes que está caducada hace muchos años, que aquí estamos infrafinanciados. Nuestros cálculos son de aproximadamente 1.000 millones de euros al año de infradotación, infrafinanciación. Y nosotros queremos hacer una reflexión más profunda, que no solamente se trata de defender cada uno lo suyo. Lógicamente, cada comunidad autónoma defiende a su ciudadanía y eso forma parte de la obligación de cada presidente y de cada presidenta, ¿no?